Buenas noches. Este día se confirmaron 14 casos de COVID-19. Con estos se acumulan 83 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19 en Sonora. Los casos ocurrieron 7 mujeres y 7 hombres, cuya edad oscila entre los 21 y los 58 años, y son residentes de San Luis Río Colorado 12, Hermosillo 1 y Opodepe 1. Este último es contacto directo de un caso confirmado el 6 de abril. Ninguno de los casos viajó fuera del estado. Los pacientes iniciaron síntomas entre el 4 y el 8 de abril. Todos se encuentran aislados en su domicilio. La investigación de campo ha identificado 12 contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para identificar fuentes de contagio y la presencia de casos adicionales. Los municipios donde se tienen registrados casos son los siguientes: San Luis Río Colorado 31, Hermosillo 20, Guatabampo 7, Cajeme 7, Magdalena 4, Navojoa 4, Sarik 3, Caborca y Guaymas y Opodepe con 2 casos cada uno, y Nogales con 1 solo caso. Del total de casos de COVID-19 han ocurrido en 43 mujeres y 40 en hombres. Respecto a la institución médica, los casos corresponden a Secretaría de Salud 67, IMSS 10, ISSSTE 4, ISSSTESON 2. Al momento, 6 pacientes se han curado, 53 son casos leves con manejo en casa, 16 están hospitalizados, 9 de ellos se encuentran estables y 7 muy graves. 3 de estos se encuentran con ventilación mecánica invasiva y 8 defunciones, para una letalidad de 9.6%. En total, se han estudiado 570 casos sospechosos, 83 casos fueron confirmados y 487 casos han sido descartados por laboratorio. Hoy es un sábado de gloria diferente para todos. Para quienes son creyentes y viven la Semana Santa de acuerdo a las tradiciones religiosas, hoy la realidad que estamos viviendo en Sonora y en el mundo nos exige celebrarlo en familia y en casa. Para quienes acostumbraban tomar estos días para vacacionar, pues también la realidad le dice que esta vez debe de ser en familia y en casa. Y es lo que todos debemos de hacer por el bien de todos, como lo hemos dicho desde el inicio de esta contingencia. Tu familia y tú son lo más importante para nosotros. Te agradezco que estés en casa y por la responsabilidad que muestras hacia tu persona y hacia todos. Hoy, el sábado de gloria, te aseguro que tu esfuerzo tendrá sus frutos, que si sigues así, tendrás los mejores resultados. Y quiero que sepas que con tu esfuerzo habrá menos gente afectada, menos enfermos y menos fallecimientos. Sé que mucha gente ha tomado este aislamiento con agrado, y aunque a otros les resulta incómodo estar tanto tiempo encerrados, te digo que es normal, que no claudiques. Sabemos que a mucha gente le pasa que se sienten tensos, aburridos, algunos con ansiedad y hasta otros enojados. A todos les digo que es natural, que no se preocupen y que es totalmente normal que a veces se sientan así. Hoy te invito a que retes a tu mente
y que saques lo mejor de ti. En el caso de que necesites ayuda, solicítala, es sano. Reflexiona y date ánimos de que este aislamiento nos va a ayudar a ser mejores, más humanos, más sensibles. Recuerda que hay mucha gente valiente como tú, que está en su casa y que comparte día a día tu misma dinámica. Se siente igual que tú y que no dejará contagiarse. Háblale a todas esas personas que están cumpliendo como tú y anímalas. Diles que van bien. Explícales que como tú, nadie esperaba este tiempo y que la epidemia solo es temporal. Hoy que llevamos ya varios días en esta contingencia trabajando juntos para contenerla, a ti que ya asumiste con plena conciencia la responsabilidad de quedarte en casa, te pido tu ayuda. Ayúdame a generar paz, tranquilidad y sentido de pertenencia. Ayúdame a que solo los que realmente necesitan salir a la calle por comida, por un medicamento o por una necesidad esencial, realmente sean los que anden fuera de casa. Tú eres nuestro mejor aliado, porque como dice el dicho, predicas con el ejemplo. Y no como lo estoy viendo en cuanto al tráfico y las reuniones de personas en plena fiesta que aparecen en redes sociales. No lo puedo creer. ¿Qué les pasa? Ayúdanos a que esta pandemia no siga cobrando vidas en Sonora. Muchas gracias.